Buenos días para todos y bienvenidos a esta jornada. Mi nombre es Diana Ortiz, yo tengo la fortuna de trabajar en el hospital como médico psiquiatra. Les traigo esta conferencia sobre depresión y ansiedad. La idea es hacer como un recuento sobre el diagnóstico, el manejo y algunas recomendaciones clínicas que creo que les van a servir para el manejo de estas patologías en sus niveles de atención. Bueno, entonces, sobre depresión vamos a hablar primero unas generalidades, la definición, los diagnósticos diferenciales, qué debe hacer uno frente a un paciente que está deprimido, qué complicaciones puede tener la depresión, qué parámetros de manejo debemos tener en cuenta y el tratamiento. Y sobre ansiedad vamos a hablar algunas generalidades, la definición, los diagnósticos diferenciales, lo que debemos hacer frente al paciente y algo de tratamiento. Entonces empezamos con el primer tema, que es depresión. Del 10 al 30% de la población general colombiana a lo largo de la vida tiene riesgo de deprimirse. Ese impacto de la depresión es significativo, afecta la productividad, aumenta el ausentismo laboral y obviamente afecta la calidad de vida de ese sujeto. Los estudios más recientes en depresión, sobre todo como las cosas neuroinmunobiológicas, hablan de que hay una disminución inmunológica en el paciente deprimido, de un estado proinflamatorio durante la depresión o alrededor de los días en los que se presenta. Y hay un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 1. Una depresión, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre depresión, episodio depresivo, trastorno depresivo, depresión mayor? ¿Realmente estas diferencias se hacen para tipificar epidemiológicamente lo que está sucediendo? No tienen una gran relevancia clínica, diferente a que si no es el primer episodio depresivo, el tratamiento debe ser por más tiempo. Pero realmente, en la consulta, cuando nos vemos enfrentados al paciente, lo que importa es identificar los síntomas depresivos, enfocarlo y arrancar el tratamiento, sin importar si es el primer episodio, el segundo, si es recurrente, si es una recaída, si es una depresión mayor o menor. Entonces, esto se tipifica a través del gran libro de codificación de psiquiatría, que es el DSM-5, vamos ya. El pasado era el DSM-4TR, que es como con el que se escribieron la mayoría de las guías que yo les voy a presentar hoy. Los cambios son muy sutiles en depresión y ansiedad, entonces vamos a hablar como que es casi que equivalente. Entonces, según el DSM-5, ¿qué es un trastorno depresivo? O sea, una depresión. ¿Quién realmente está deprimido oficialmente? Entonces, está deprimido aquel que tenga 5 o más de los siguientes síntomas por más de 2 semanas y que esos síntomas representen un cambio al funcionamiento previo de ese sujeto. El primer clúster de síntomas es el estado de ánimo deprimido. Este es el más fácil. Para la gente es muy fácil darse cuenta cuándo está deprimido y desde cuándo empezó a estar así. Hagan el esfuerzo, en el enfoque, en preguntar, ¿hace cuánto se siente así? ¿Cuándo fue el último día que usted estuvo contento y tranquilo? Entonces, se habla de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Y si son niños o adolescentes, ese estado de ánimo puede ser no deprimido, sino irritable. Los niños, la depresión de los niños es más de irritabilidad que de ánimo decaído. Y el segundo clúster es la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Es una pérdida del interés por las actividades que antes sí me gustaban. Ya antes caminaba, ya no me gusta. Me gustaba ir al costurero, ya no me gusta. Estaba en un grupo de oración, ya le saco el cuerpo. Me reunía los jueves con los de la universidad, ya no me interesa. Hay una pérdida del interés por las cosas que antes eran muy atractivas. Los otros síntomas, que son del 3 al 9, hablan de síntomas depresivos puntuales, pero realmente necesitamos que al menos uno de los dos síntomas sean o la pérdida del interés o el estado de ánimo decaído. Como ven, los otros están como alteraciones biológicas de ese mismo ánimo decaído. La pérdida del peso, sin esfuerzo por hacer dieta, el insomnio o la hipersomnia, la agitación o el retraso psicomotor, la fatiga o la pérdida de energía, y estos son cognitivos.
se sienten inútiles o culpables, hay disminución para pensar o recordar las cosas y hay pensamientos de muerte recurrentes. Los otros clústeres sintomáticos en psiquiatría casi todos son los mismos en el DSM, que causen malestar clínico significativo para considerarlo un trastorno, que no se atribuya al efecto fisiológico de otra sustancia o una afección médica. Me explico, si yo estoy con ánimo decaído, estoy con bajo peso, no me concentro bien, siento que no voy a ser capaz con estas cosas, pero es porque me están haciendo quimioterapia. Puede entonces que estén mejor explicados los síntomas por eso. ¿Quién lo define? Más adelante en el enfoque vamos a ver cómo lo definimos, pero se trata de que la mayoría de los síntomas estén explicados por estas fallas en el ánimo. La D, que es que el episodio de depresión no se puede explicar por otro trastorno psiquiátrico. Y la E, que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Con el criterio E hay que hacer un énfasis importante. El criterio E sirve para distinguir entre una depresión unipolar o bipolar. La diferencia es grande porque el enfoque y el tratamiento son distintos. Si uno es bipolar y se deprime, que si uno no es bipolar y se deprime. Si uno le da un antidepresivo a una persona con trastorno bipolar, por desconocimiento, hay una alta probabilidad de que haya un viraje, o sea, que haga un episodio maníaco, que ya lo vamos a ver. Por eso es tan importante preguntar en el momento del diagnóstico si a lo largo de la vida el paciente ha tenido o no episodios maníacos o hipomaníacos. Entonces vamos a definir qué es un episodio maníaco. Un episodio maníaco es un periodo bien definido de estados de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal o persistente de la actividad o la energía dirigida a un objetivo que dura como mínimo una semana y que está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Y durante ese periodo de que ya acabamos de describir, además se presentan uno de los 7 ítems que están del 1 al 7. Aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, el paciente está más hablador de lo habitual, hay fuga de ideas, o sea, muchas ideas muy rápido, o tengo la sensación de que mi pensamiento va más rápido de lo usual. Me distraigo fácilmente, hay aumento de mi actividad y participo excesivamente en actividades que pueden amenazarme, o sea, que pueden tener como consecuencias peligrosas. Entonces, ¿qué es esto? Es un paciente que normalmente está como, espero que estén todos hoy, ni muy acelerado ni deprimido. Y por épocas, al menos por una semana, están muy habladores, con mucha energía, no se cansan, con muchos proyectos, con muchas ideas. Eso es un episodio maníaco. Eso es disfuncional porque empieza a traerle consecuencias peligrosas para la vida. Un episodio hipomaníaco es una cosa muy parecida, pero más tenue. ¿Quién se da cuenta de las hipomanías? La familia. Usualmente al paciente se le dificulta darse cuenta cuando estuvo acelerado. ¿Por qué? Porque no es tan notorio, porque las consecuencias no son tan peligrosas y porque siguen siendo funcionales. Entonces, digamos que si uno pudiera hacer la cosa como medio poética, sería un estado como ideal. Uno no se cansa, rinde más, piensa más rápido, está contento. ¿Quién no quisiera un estado de esos? Nadie lo identifica como una cosa problemática, pero la familia sí. En diciembre se pone muy raro, habla más, es súper animado, normalmente súper reservado y en las fiestas es el más querido de toda la familia. Ojo, porque pueden ser episodios hipomaníacos. ¿Cómo sé que si es una depresión? ¿O qué más puede ser? ¿Con qué me estoy confundiendo? Hay una, como ven, la lista no es chiquita, es una lista importante. ¿De qué me tengo que pegar? De los dos criterios que les hablé, el ánimo decaído y la pérdida de interés. Porque ¿qué más puede dar síntomas parecidos? La demencia en los estados iniciales, las alteraciones tiroideas. Aquí ponen cáncer de páncreas, que es el que está como diferenciado en las guías colombianas, pero realmente cualquier tipo de neoplasia puede causar esas alteraciones. Los tumores, la enfermedad de Addison por la falta de energía, la vitaminosis, estados nutricionales carenciales, la fibromialgia, la fatiga crónica, el trastorno bipolar,
Los abusadores de sustancias pueden presentar episodios depresivos secundarios a dejar de consumir o consumir las sustancias y los trastornos de adaptación o ajuste. El trastorno de adaptación o ajuste es como la piedra en el zapato para hacer los diagnósticos psiquiátricos, sobre todo de depresión, ansiedad. ¿Cuál es la importancia? Que haya claramente un evento desencadenante que se relacione con la aparición sintomática y que la disfuncionalidad no sea tan marcada. Puede ser un duelo. Perdí a mi pareja recientemente, pero si yo tengo todos los síntomas, el ánimo decaído, la pérdida de interés y uno de los otros de la lista que vimos, estoy deprimido. Yo tengo derecho a tener un duelo y una depresión. Entonces ya tengo al paciente al frente y yo sospecho que tiene una depresión. ¿De qué motivos me voy a llenar para poderlo indagar? ¿A quiénes? A los pacientes llorones, a los pacientes irritables, a los pacientes displicentes o que están mal cuidados, a los pacientes con dolor crónico, a los que reciban muchos medicamentos, a los que tengan un antecedente de depresión, a los que consulten mucho, a los que estén en épocas de cambios hormonales, las embarazadas, por ejemplo, o las mujeres que están perimenopáusicas, a los que tienen múltiples quejas insistentemente, a los que tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, del 30 al 40% de los pacientes con enfermedad cardiovascular se deprimen, a los pacientes con cáncer, a los que tienen un entorno socioeconómico difícil, o sea, los colombianos, todos nos podemos deprimir. ¿Qué les pregunto? Ya lo tengo ahí sentado, es una paciente llorona y quejumbrosa y tiene un dolor crónico por un manguito rotador. ¿Qué le tengo que preguntar? Vean, esto es como magia. Uno dice estas palabras y la gente se pone a llorar. Parece que tuviera como un hechizo o una cosa así. Durante los últimos 30 días se ha sentido desanimado, deprimido o con pocas esperanzas. Señora, ¿este mes usted ha estado triste? Una pregunta. La segunda. Durante los últimos 30 días, a usted le ha bajado el interés por hacer las otras cosas. La gente se pone a llorar, dice que sí ha estado triste y que la casa se le está cayendo del mugre porque no les provoca hacer nada. Hay que enfocarlo como una depresión. ¿Cuál es el énfasis y la obsesión que los psiquiatras tenemos con la depresión? El suicidio. La principal complicación de la depresión es el suicidio. Yo creo que son pocas las enfermedades que no sean dramáticas, orgánicas, que tengan una complicación tan severa. Pilas, porque hasta el 60% de los pacientes que están deprimidos e intentan suicidarse consultaron la semana anterior buscando ayuda. Puede que ya hayan ido a quedar del manguito rotador y se pusieron a llorar y nadie les preguntó si estaba triste y en ese momento ya había ideación suicida. ¿Qué es entonces? Ahí empieza como un montón de detalles y de intrigas y de condiciones que académicamente nos impusieron, pero que realmente no tienen tanto peso. Y yo me encuentro muchas veces frente a colegas médicos generales o frente a gente en formación que, no, este no, porque no se suicidó, ni es un intento suicida, es que eso es un gesto, entonces no tiene tanto peso. O es que los gestos suicidas eran más por llamar la atención y entonces el manejo es diferente. Mire, si usted tiene un paciente que tiene síntomas depresivos e hizo un intento suicida, así lo haya hecho en el estadio, delante de las 45 mil personas que le caben, eso es un intento suicida y se enfoca como un intento suicida. La intencionalidad de la letalidad del intento después se tipifica. En ese momento es un intento suicida. Entonces, ¿qué pregunto? Ya me dijo que sí estaba triste en el último mes, ya me dijo que no le interesaban las cosas que antes le interesaban, y yo necesito saber si en ese paciente deprimido hay ideación suicida o no. Primero le pregunto si siente que la vida vale la pena vivirla, si quiere estar muerto, si ha pensado en acabar la vida. Y si es así, me dice, ay, sí, doctora, vea, que Dios se acuerde de mí, tanto sufrimiento, esto tan duro. Yo ya no le veo sentido a las cosas, ahí le está dando pie para que pregunte. ¿Y usted ha pensado cómo lo haría? ¿Cómo se quitaría la vida? ¿Qué método utilizaría? ¿Tiene forma de llevar a cabo ese plan? Me explico porque esto es importante. Si es una señora de 75 años que vive sola, que vive de una pensión de un salario mínimo
y dice que sí ha pensado en matarse, que ella cree que va a guardar plata todo este año para comprarse un revólver en diciembre. El riesgo es más bajito que si es un militar y te dice que se va a pegar un tiro. Entonces, hay que tipificar también el riesgo. ¿Y cómo se calcula el riesgo? Con la estructuración del plan suicida y el acceso que tiene el paciente a ese suicidio que está planeando. La ideación suicida no se induce. Eso no es que uno está triste, pero no está pensando en la muerte y el médico le sugiere, esto tan duro, usted sí se debería matar. No. Usted está sentado y desde que llega a ese consultorio, usted ya sabe que tiene esa intención. Y cuando le preguntan, lo admite y lo verbaliza. Pero no se induce el pensamiento suicida. Es algo que hace parte del cuadro psicopatológico y que se presenta independientemente de las preguntas o sugerencias que haya en el ambiente. Que si hay otros suicidios recientes, eso puede aumentar el riesgo de que uno tenga ideación suicida, sí. Que si el médico me pregunta eso, ¿aumenta mi riesgo? No. Entonces, ya la encontré, ya me atreví a hacerle las preguntas, ya me dijo que si había pensado en la muerte, identifiqué si había riesgo suicida o no. ¿Qué tengo que hacer ahora? Antes de empezar a formular, yo tengo que pensar en la posibilidad del tipo de manejo que le voy a dar a este paciente. ¿Lo voy a hospitalizar o lo voy a manejar ambulatoriamente? Si ustedes encuentran un paciente con un soplo, con fiebre, soplo de nuevo, fiebre y taquicardia, ustedes no lo mandan para la casa con antibiótico. Ese paciente necesita un manejo urgente y probablemente intrahospitalario. Pasa lo mismo con estos. Si el paciente tiene riesgo suicida, tiene acceso al plan suicida que tiene formulado, y lleva el tiempo suficiente para estar deprimido, ese paciente debe ser manejado intrahospitalariamente. Entonces eso es lo primero que yo tengo que definir. ¿Por qué? Porque eso me cambia el escenario. Si yo estoy sentado con mi paciente en el consultorio y el paciente me dice, sí, llevo 2 meses triste, no quiero vivir, la vida para mí no tiene sentido, perdí completamente el interés en las otras cosas. Ahora que usted me pregunta, yo estoy guardando de una amitriptilina que me mandan para dormir y me las voy a tomar el 15 de marzo. No espere hasta el 15 de marzo, hospitalícelo ya. Tiene un plan suicida estructurado y está deprimido. Entonces, ¿a quién hospitalizo? Intento suicida de cualquier tipo. Ayer me tomé toda esa sopiclona que me dieron, pero no me pasó nada. Eso es un intento suicida, hay que hospitalizarlo. Ideación suicida estructurada que constituya un plan. Si tiene síntomas psicóticos. Yo sí me voy a matar, sobre todo porque esa voz me está diciendo cada vez más fuerte que la vida no vale la pena. ¿Cómo así? ¿Estás oyendo voces? Sí, doctora. Oigo voces, casi siempre es por la tarde, yo no les paro muchas bolas. Ya tiene síntomas psicóticos, ese paciente requiere manejo intrahospitalario. Compromiso del estado general, es una señora que vive solita, dejó de comer y ustedes la ven deshidratada y les dice que ha perdido 15 kilos en los últimos 2 meses. Conductas de riesgo de daño autoinfligido, que es el cutting, que muchos dicen que eso es un gesto suicida, cortarse sin intención de matarse, ese también requiere manejo intrahospitalario, consumo de sustancias y presencia de condiciones que a juicio de uno dificulten el manejo ambulatorio. ¿Por qué no habías pedido la cita? Porque mi marido solo me deja salir una vez al mes y si salgo más me pega, no la pueden devolver para la casa, el paciente se va a suicidar. Entonces, ¿qué parámetros de manejo hay que implementar? Primero, definir el entorno. Luego, descartar la bipolaridad. Después, elegir el tipo de tratamiento que le vamos a hacer. No se escandalicen por la palabra en mayúsculas. Todavía se hace TECAR para depresión. Entonces, tengo que definir si le voy a poner antidepresivos, si la voy a mandar a psicoterapia, o si el caso es tan severo, lleva tanto tiempo tan mal y no ha respondido a nada, que la tiene que ver un psiquiatra a ver si le arrancan TECAR. Descarto otras patologías. ¿Por qué? Porque voy a elegir un antidepresivo y tengo que estar seguro qué antecedentes personales tiene el paciente. Pido las pruebas diagnósticas de apoyo, perfil tiroideo, las vitaminas que pueden llevar a carencias y a este tipo de síntomas. Si además hay fallas nésicas y síntomas psicóticos, una tomografía. Es un abordaje básico para las manifestaciones del episodio depresivo. Elijo otra medicación si la necesita, por ejemplo, está muy deprimido pero además lleva 7 días sin dormir,
Entonces, se beneficia de un hipnótico, tengo que escogerlo y para eso también necesito saber los antecedentes personales. Y le doy las recomendaciones al paciente y a la familia. Remito a quién, a todos los casos extremos que acabamos de mencionar y en general, ambulatoriamente, a todos excepto al primer episodio depresivo leve. El primer episodio depresivo, si estoy triste, es la primera vez que me pasa, llevo 2 semanas, voy a la universidad porque me toca, si he bajado el rendimiento académico, nunca me han dado nada ni he ido donde un psicólogo o un psiquiatra, esa depresión la puede manejar usted en su nivel de atención. Un médico general puede manejar una depresión. Si tiene cualquier otra arista, síntomas psicóticos, ideación suicida, ideas de muerte, fallas nésicas, falla terapéutica previa, se remite. Se programan citas de seguimiento hasta cada 15 días por 3 meses consecutivos. Esto es difícil en el medio en el que nos desenvolvemos. A un paciente conseguir una cita necesita hacer magia o el mejor amigo del coordinador médico o alguna cosa así. Abran el espacio. Al menos los primeros 3 meses durante 15 días. Y si no vino a la cita, no lo tacho y me voy a tomar café, sino que a este que está deprimido, tengo que llamarlo a preguntar por qué no vino a la cita. Eso está en las guías nacionales para el tratamiento de la depresión. Hay que llamar al paciente. Entonces, en términos de tratamiento, ¿cuáles son las opciones? Los antidepresivos están indicados para el tratamiento de los adultos con episodios depresivos únicos o recurrentes, moderados y graves. No dice de primera línea en los leves, porque se supone que el tratamiento de primera línea para una depresión leve es la psicoterapia. Ya ahorita vamos a hablar de psicoterapia y de en nuestro medio qué tan posible es eso. Los antidepresivos no se deben usar de manera rutinaria para los síntomas depresivos leves, que era lo que les estaba diciendo, excepto si el paciente tiene antecedentes de depresiones más graves que la que está presentando ahora, o si los pacientes persisten con los síntomas a pesar de esas intervenciones. Llevo 1 mes donde el psicólogo y no me siento mejor. La psicoterapia también está indicada en el tratamiento de la depresión moderada y grave junto con el antidepresivo. Entonces, ¿a quiénes les doy psicoterapia? ¿Cada cuánto? ¿De qué tipo? ¿Y uno cómo sabe cuál paciente se va a beneficiar? Todos los pacientes con depresión se benefician de psicoterapia cognitivo-conductual. Las otras psicoterapias no tienen evidencia en el manejo de los síntomas depresivos, o al menos no hay suficiente evidencia para que sea una recomendación con suficiente fuerza como para hacerlo por derecho, como primera línea. Entonces, ¿yo cómo sé? ¿Cómo sé si el psicólogo al que yo lo voy a mandar es cognitivo-conductual? Hay que preguntar. Usted con su equipo de trabajo va y busca al psicólogo con el que le tocaría la cita a su paciente y le pregunta. ¿Vos qué enfoque tenés? Ah, yo soy dinámico. Puede que se beneficie, puede que le sea efectivo, pero no tiene suficiente evidencia. La única que tiene suficiente evidencia es la terapia cognitivo-conductual. Hay unas nuevas terapias psicológicas. De el 98 para acá se vienen desarrollando. Unas con muy buena evidencia, otras con evidencia dudosa, pero todavía no están incluidas en las guías. En las guías está indicada la terapia cognitivo-conductual. Y como única intervención en episodio depresivo leve, si tiene otro tipo de depresión, necesita medicación. Entonces, miren lo complejo y lo estructurado que debe ser el manejo psicoterapéutico. Todas las personas que reciban terapia cognitivo-conductual individual debe ser de 16 a 20 sesiones en 3 a 4 meses, 2 sesiones por semana durante las primeras 2 o 3 semanas si la depresión es moderada grave y 3 a 4 sesiones de seguimiento en los 3 a 6 meses siguientes para todas las personas con depresión. Consiga la cita y consiga 2 cada semana y consígalas con un terapeuta cognitivo-conductual y que eso le dure al menos 6 meses. Entonces, esas son las guías, pero lo que nos toca hacer con los recursos que contamos puede variar. En cuanto al manejo farmacológico, la elección debe estar orientada por lo que lleve el paciente deprimido, el tipo de síntomas que tiene y la evolución.
¿Cómo han sido los episodios previos si los ha tenido y a qué medicación ha respondido? ¿Qué tan adherente va a ser ese paciente a ese tratamiento que yo le voy a empezar? ¿Qué efectos adversos puede tener y qué preferencias tiene el paciente? Es que todas mis primas mejoran con paroxetina. Pues esta es la primera vez que yo voy a mandar paroxetina, señora, pero vamos a ensayar. Si ya tiene una historia de buena respuesta en su familia, es muy probable que esa paciente también vaya a responder a un medicamento similar. Sin embargo, y a pesar de las claridades, la primera línea de tratamiento farmacológico para un adulto deprimido son los ISRS. Pero es que a mi mejor amiga le pusieron bupropion y respondió súper bien. La primera línea es ISRS. Pero es que mi tío es psiquiatra y dijo que me mandaran duloxetina. La primera línea son los ISRS. ¿Cuáles? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina y escitalopram. Esos son los ISRS que conseguimos en Colombia. Para depresión, todos son POS. No tienen que hacer formulario no POS. Tienen que utilizar esos diagnósticos, esos códigos que les puse ahí. F321, señora. Aquí están. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina y escitalopram. Si se codifica como F321, que es depresión leve, F322, que es depresión moderada, o F323, que es depresión grave con síntomas psicóticos, el paciente tiene derecho sin no pos a este tratamiento. Ahí dice DI, eso quiere decir dosis inicial, o sea, la dosis a la que yo con la que debería arrancar. Son 20 miligramos para fluoxetina y escitalopram, 100 de fluvoxamina, 20 también de paroxetina y 50 de sertralina. Sin embargo, ya les voy a comentar algo sobre el inicio de la dosis. Bueno, entonces empecé el tratamiento, me le medí al antidepresivo, el paciente está siendo adherente, ¿qué sigue? Tengo que evaluar respuesta de entre la segunda y la tercera semana de inicio. ¿Para qué? Para ver adherencia y tolerancia. Si el paciente está tolerando el medicamento, porque algunos medicamentos a algunos individuos les pueden causar efectos adversos importantes. Sin embargo, el inicio de acción de un ISRS es de 2 a 5 semanas. Es decir, los primeros 15 días ese paciente se toma ese medicamento porque les creyó. No está sintiendo ninguna mejoría de sus síntomas depresivos. Y eso hay que advertírselo, porque la gente no sabe que esto no es como un ibuprofeno. Entonces, llevo 2 semanas tomándome esta pastilla y yo me siento igual, yo no me voy a tomar eso. Hay que hacer la advertencia que se demora de 2 a 5 semanas. ¿Qué factores pueden predecir que no va a responder o que yo voy a tener dificultades con este paciente? Entonces, con mayor razón lo debería citar pronto. Que tenga un trastorno de la personalidad, que tenga antecedentes de intento suicida, que las comorbilidades hayan tenido respuestas tempranas. O sea, ya está en tratamiento de ansiedad y ya respondió a la ansiedad y sigue todavía deprimido. Una alta satisfacción con la ansiedad. Esto suena muy raro, pero lo que quiere decir es que se beneficia ambientalmente de perpetuar los síntomas. Dolor físico, un índice de masa corporal elevado, el desempleo y la depresión crónica. ¿Cuáles predicen una buena respuesta? Si tienen respuesta temprana, pero pilas. Porque puede ser que no pregunté bien lo de la hipomanía y ya vino súper bien, súper contento, con muchos proyectos, doctora, y mil ideas en la cabeza. Eso no es respuesta temprana, eso es que está empezando un viraje. Cuando el paciente está con alta satisfacción con la vida, pero se deprimió, y los casados. Paradójicamente, el casado responde mejor, o la casada. Se debe mantener esa misma dosis al menos 12 meses después de que se logró la remisión sintomática. Es decir, empezó a mejorar, lleva 2 semanas y a la cuarta semana volvió y le dijo: doctor, yo ya soy como soy yo ya estoy como era antes, a mí esto se me quitó. Bueno, de aquí en adelante tenés que seguir tomándote este medicamento 12 meses. ¿Por qué? Porque si lo responde antes, lo suspende antes, el riesgo de recaída es mucho más alto. Y entonces se va complicando la cosa. No es lo mismo tratar un primer episodio depresivo que una depresión recurrente, sobre todo si es el segundo o tercera recurrencia. Entonces, mínimo 1 año después de que se hay remisión sintomática. Hasta 2 años, sí. Tiene 3 o más episodios previos. Tiene síntomas residuales. Ya estoy bien, pero todavía como que no me provocan las cosas,
como que esa idea de la muerte no se me quita del todo. Algunos síntomas con menor intensidad. Tiene problemas de salud comórbidos. El episodio fue muy grave o aunque haya tenido una psicosis. Tiene otras comorbilidades psiquiátricas o tiene una vulnerabilidad a la recaída por estresores psicosociales. O sea, más vulnerabilidad de los colombianos de los que estamos hablando ahorita. ¿Qué recomendaciones hay? Ya hicimos el enfoque. Ya vimos que el manejo era ambulatorio, que es un episodio moderado o que es leve, pero que está muy difícil lo de la psicoterapia. Ya le empezamos medicación, ya le dijimos al paciente cómo se iba a tomar el medicamento. ¿Qué debo hacer entonces ya? Primero, desculpabilizar. El depresivo es culposo. Y es culposo porque este medio nos enseña, tenemos un montón de dichos, cualquier cosita es cariño. Al que madruga Dios le ayuda, al que le van a dar le guardan, o sea, uno no puede tener desesperanza nunca. Entonces la gente que se empieza a sentir deprimida sin haber tenido una pérdida importante se siente culpable y malagradecida. Pero es que yo tengo todo, doctora, mis hijos aliviados, estudiando, y yo, ¿por qué yo no me debería sentir así? Hay que decirle a la gente que está permitido sentirse así aunque uno no tenga motivo y que esto es una enfermedad. Usted se siente así porque está enfermo. Es como si usted para su diabetes dijera lo mismo. Es que yo estoy haciendo todo bien, yo no debería estar mareado. Uno se marea, hace hipoglicemias, hiperglicemias, así sea adherente con el tratamiento. Lo mismo con la depresión. Hay que hablar sobre el medicamento porque van a llegar a la casa y le van a decir al hijo o al sobrino que les busque en Google y van a encontrar los 200 videos, 200 mil videos antipsiquiatría y donde dicen que a todos nos pasan tajada por los medicamentos. Entonces hay que abrirle los ojos y decirle que esa información la va a encontrar, pero que entre los dos la van a resolver. Hay que dar signos de alarma sobre el suicidio. Hay que hablar del estilo de vida saludable, que es importante, y dar instrucciones claras sobre la revisión. Seguimos con ansiedad. Este es más corto y más puntual. Estos son los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que hay. El trastorno de ansiedad generalizada, el de estrés postraumático, las fobias, el pánico y el TOC. De todo esto, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizada. Hasta el 30% de la población general puede presentar cuadros ansiosos durante la vida. Y hasta el 30% de los ansiosos tienen comorbilidad con depresión. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Es una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante mínimo 6 meses, que no es fácil de controlar y que se asocia a 3 o más de los ítems que hay abajo. Es decir, la mayoría del tiempo durante los últimos 6 meses ha estado preocupado y presenta inquietud o fatiga o dificultad para concentrarse o irritabilidad o tensión muscular o problemas de sueño. Y lo otro, no se explica por otro tipo de cosas, hay deterioro social y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de algún otro sustancia o afección. ¿Con qué lo diferencio? Con las alteraciones tiroideas, porque les puede dar fatigabilidad y los síntomas físicos que da la ansiedad. Con la depresión, pilas porque es comórbida, yo puedo estar deprimido y ansioso. Con los otros trastornos ansiosos, con la demencia en las fases iniciales y con el trastorno de ajuste, donde se identifica claramente el desencadenante. ¿A quién le sospecho un trastorno ansioso? Este es el más fácil. Son pacientes que piden cita, uno no sabe cómo, pero llegan a consulta al menos una vez al mes. O sea, estos sí consiguen la cita. Llegan con lista de dudas, tienen una lista de quejas, tienen múltiples consultas y los cuadros son súper inespecíficos. Son hipervigilantes de las señales corporales. Es un dolor, doctora, que me empieza aquí atrás y eso me va bajando. A veces se me junta. Yo he visto que los miércoles y los viernes me da más fuerte, pero cuando tomo Dolex se me quita el de aquí, pero me da más atrás. Son confirmadores. O sea que no tengo nada. O sea que usted cree que esto no es grave. No, señor. Yo, como le había explicado, yo pienso que lo que usted tiene es una migraña. O sea que a mí no me tienen que hacer nada más. No, señor, ya lo vio la neuróloga, ya le mandó su tratamiento, no hay necesidad de más exámenes. O sea que a mí me tienen que volver a mandar a neurología. No, señor, lo que usted tiene es una migraña. Ese paciente que confirma y confirma
hay que sospecharle un trastorno ansioso. ¿A quién más? A los que tienen enfermedad cardiovascular, es muy fácil quedar ansioso si a uno le dio un infarto. Pues uno queda hipervigilante con todas las señales corporales, si se cansa más subiendo dos escalas, ya le da susto, piensa mucho en eso que le dio, qué me va a pasar, mis hijos y todo esto. Y los que tienen eventos estresantes de reciente aparición, secuestraron a un tío. Ahí hay que indagar síntomas ansiosos. ¿Qué les pregunto entonces? Primero, si se siente permanentemente preocupado. Segundo, si la gente le dice que se preocupa más de lo que debería. Tercero, si la preocupación de esa persona es mayor que las de los del medio que los rodea. Cuarto, si ha tenido problemas familiares o laborales por esa preocupación. Y quinto, si siente que la necesidad, ese que sobra, si siente la necesidad continua de explicarse. Es que es para que me quede bien claro, para que usted sepa bien, para yo quedar tranquila, que usted sí sabe bien lo que yo estoy sintiendo. Eso es un síntoma ansioso. ¿Cómo se trata la ansiedad? Con terapia cognitivo-conductual más ISRS. Es muy difícil que un cuadro ansioso ceda rápidamente solamente con el tratamiento farmacológico. Necesitan psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Y cuál es ISRS? Los mismos de ahorita, que están en el post, pero que no son post todos para ansiedad. Entonces, ¿uno qué hace? Pues, o se pega a la epidemiología y a esto de que el 30% de los pacientes también están deprimidos y le pone el F321, o justifica muy bien el formato y hace un no post. Ahí están las dosis iniciales, que son las mismas del cuadrito anterior. ¿Qué diferencia puede haber? Estos pacientes son hipervigilantes de las señales corporales. Un ISRS fácilmente puede dar boca seca, un poquito como de sensación de taquicardia, un poquito de temblor. Si yo estoy pendiente todo el tiempo de lo que me está pasando y encuentro esos síntomas, yo me voy a preocupar y puede que suspenda el medicamento hasta que el doctor dentro de 8 días vuelva y me explique que no hay ningún problema con este medicamento. Entonces, ¿qué hacemos? Usualmente, cuando yo no voy a poder ver al paciente muy rápido, le mando la mitad de la dosis de inicio, durante 3 a 5 días, y luego se inicia la dosis inicial completa. Si es fluoxetina, esto no se puede hacer, porque la fluoxetina que tiene suficiente fluoxetina viene en cápsulas o en jarabe. Entonces, si le vamos a empezar la dosis, la mitad de la dosis inicial debe ser en jarabe. Y si no, toca la cápsula y arrancar de una con la dosis completa. Pero los otros medicamentos sí vienen en tabletas, entonces se puede fraccionar. Usualmente los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada requieren dosis más altas de ISRS que los pacientes deprimidos. Entonces se puede subir más o menos a la octava semana según la respuesta que hayan tenido. Lo que les decía, puede haber una exacerbación de los síntomas ansiosos inicialmente, por eso es bueno empezar con menos de la dosis inicial, al menos 3 a 5 días. Ojo con las benzodiazepinas, son muy buenas, son muy efectivas, son el mejor ansiolítico, pero una persona que vivía deprimida, preocupada día y noche, pensando y pensando, se tomó 3 gotas y se dejó de preocupar, no se deja de tomar esas gotas nunca más en su vida, yo no me las dejaría de tomar. Si eso me va a dar tan buenos resultados, no tiene sentido tomar lo otro. Y vienen todos los problemas con la dependencia a la benzodiazepina. Entonces, traten de ser muy amarrados con la benzodiazepina y solo iniciarla si el paciente está realmente desbordado y tiene indicaciones claras. Al momento de la psicoeducación, ¿qué le digo? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Eso qué es? ¿De qué se trata? Si, díganles, por favor, si es locura o es enfermedad mental y si se están enloqueciendo. El ansioso necesita que el médico le diga que eso no es locura y que no se va a enloquecer. ¿Cómo se maneja? Les vamos a explicar lo del medicamento y la psicoterapia. Y hay que advertirles, si toman trago, que el día después del consumo de licor puede haber una exacerbación de los síntomas ansiosos. No es la fluoxetina, es el guayabo. ¿Cómo se hace el seguimiento? Se revisan entre la tercera y la quinta semana por los mismos motivos de la depresión. Se ajusta la dosis a la octava semana si todavía hay síntomas residuales o respuesta parcial. Y se remiten si tienen escasa respuesta después de 2 ensayos de medicación a dosis plena.
O sea, vinieron, no les sirvió la fluoxetina, los cambiaron a sertralina, llegaron a 100 miligramos, 200 miligramos y no respondió, se puede remitir. O antes, si ustedes consideran que el cuadro está muy notorio y que no les ha respondido lo que debería. Esta es la bibliografía. Casi todas son las últimas guías que han salido para el manejo de la depresión y de la ansiedad. Todas se dejan bajar por internet, en PDF, y las pueden tener ahí guardaditas en el consultorio por si las moscas. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.